Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Hello. Hello, nice, thank you. Bien, voy a esperar, creo que ahorita están ingresando. Pues creería que la mayoría. Déjenme validar por acá. Bien, yo estoy conectada en dos dispositivos. Tengo, let's see, 13 participantes. Gracias por unirse, gracias por ser puntuales. Creo que vamos a iniciar de lo más básico porque pues somos grupo 1, ¿verdad? Bienvenidos, no venga con miedo, no esté nervioso, tranquilo, respire. Ya vamos a dar inicio. Creo que algunos ahí están teniendo problema con conectar el audio, no le conecta por ahí a Samuel Isaac, no sé si nos escucha, pero me parece ahí que no le conecta el audio. Vienen ingresando dos más. Fanny, gracias por la cámara. Para los que ya activaron la cámara y los que todavía no la han activado, déjense ver. Déjense ver, activen ahí la camarita para poder dar inicio. Ahora vemos, se salió alguien. Deje ver, viene llegando. Vamos a ver, Fanny Asensio, no la veo. Josué, no lo veo. Kevin Brand, no lo veo. Edson, no lo veo. Samuel, Natalie, Daniel Medrano, Fernando, Javier. Activemos la cámara, por favor, para poder dar inicio. Gracias, Carla. Gracias, Samuel Isaac. Por ahí está. No sé si nos escucha, Samuel. Le aparece ahí, connecting audio. No le reconoce el micrófono. Ahora sí. Samuel Isaac, hoy sí, creo que nos escucha. Ok, thank you, Samuel. Bien, Katia Canjura. ¿Dónde está Katia Canjura? Bien, Fernando, entonces cuando me imagino que ya casi llega a la casa y es de activar la cámara cuando esté ya en su casa. Bien, vamos a dar inicio. Buenas noches, tranquilos, como ya les dije, no se me ponga nervioso, no esté preocupado. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me va a hacer esta maestra? ¿Qué nos van a regañar? No, tranquilo, vamos a dar inicio. Asegúrese que esté en el link correcto. No vaya a ser que usted sea ya de avanzado 5 y se haya confundido y se haya venido para acá, ¿verdad? Este es principiante 1. Vamos iniciando, primeros pasitos. Este es el grupo de principiante 1, ¿ok? No vaya a ser que se haya confundido y usted vaya a otro, pero asegúrense que estamos en el link correcto. No sé si todos los que estamos acá presentes ya estamos en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, le voy a compartir el link. Déjenme ver por acá. Le voy a compartir el link para unirse al grupo. Hay un grupo de WhatsApp donde todos debemos de formar parte de este grupo. Dejen ver por acá. Yo ya estoy en el grupo, les saludé hace unos minutos para que conocieran mi número y les dejé también el link de estas reuniones para que usted lo guarde, lo tenga para todas las sesiones, porque es el mismo link, el link no va a cambiar. Ahí en el chat de esta reunión les estoy colocando el link para unirse al grupo de WhatsApp por si alguien no está aún en el grupo, es decir, alguien que por A o B motivo no se ha unido lo pueda hacer.
Bien, creo que sí todos me escuchan correctamente, ¿verdad? Sí, me escuchan muy bien. Excelente, sí. Perfecto, gracias. Bien, vamos a aprovechar, tenemos una hora, voy a proyectar pantalla, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan conocer algunas generalidades de este módulo. Creo que ustedes ya tuvieron una reunión previa con el equipo de INSAFOR, ¿correcto? Donde ellos les explicaron, les dieron a conocer algunos lineamientos, algunas indicaciones que son importantes que las sepan. Y lo que yo voy a hacer en este momento es como un refuerzo de eso, ¿verdad? No voy a repetir todo lo que ya dijeron porque ahí se va la hora, sino que más bien voy a hacer mención de los puntos más importantes que usted debe de conocer. En primer lugar, bienvenidos, están empezando, ¿verdad?, sus primeros pasitos con el idioma. Los felicito por tomar la decisión de querer aprender, ¿verdad? De momento, las cámaras que veo, no veo a nadie, ¿verdad?, que esté amarrado, obligado, ¿verdad?, ahí a la fuerza en esta sesión. Es decir, que usted ha venido de manera voluntaria, ¿verdad? Es decir, que usted ha venido porque le gusta, porque usted quiere aprender, porque usted siente, ¿verdad?, la necesidad de tener un acercamiento con el idioma. Déjeme felicitarlo porque no es fácil. Créanme que yo los veo a todos, los veo que son unas personas trabajadoras, ¿verdad? No veo a alguien aquí que tenga cara de que no hace nada. Ustedes vienen de trabajar, vienen de estudiar, hacer diferentes actividades y están por ende cansados. Más sin embargo, usted dijo, pues yo quiero aprender, a mí me gusta, yo lo necesito por mi trabajo, yo lo necesito por mi universidad, yo lo necesito porque voy a viajar y pues deseo aprender. Entonces lo felicito porque no es fácil, no es fácil, son las 9 de la noche, cualquiera podría decir yo debería de estar durmiendo ya, acostado después de un largo día, más sin embargo va a ser un esfuerzo de estar en estas sesiones, así es que bienvenido, gracias por estar puntual, gracias por conectarse. En este momento no sé si todos logran ver mi pantalla. Sí. Sí, se logra ver. Excelente, bien. Le voy a compartir alguna información importante. Disculpen ahí la imagen, ya es noche, tal vez con así se despiertan, ¿verdad? Disculpen ahí la imagen, pero tengo que presentarme. En primer lugar, pues porque voy a estar compartiendo con ustedes. En segundo lugar, para que me conozca un poco, no me tenga pena, no me tenga miedo. Yo no le pego a los estudiantes, así virtualmente no se le puede pegar a nadie. Presencial ahí era diferente, ¿verdad? Mentira, no le pego a nadie. Así es que no tenga miedo, no tenga pena de que, ay, la maestra que no me pregunte a mí, sino que usted va a aprender en el transcurso del módulo, me va a ir conociendo. Y vamos a poder tener la confianza pues, de que usted pueda participar. Mi nombre es Luz Beatriz Guzmán. Acá en la presentación le he puesto nada más Beatriz, pero mi nombre es, primer nombre es Luz Beatriz Guzmán. Ahí se los dejo en el chat. Para los que ya anotaron mi número de teléfono, ahí está en el grupo de WhatsApp, y si no lo tiene, ahí se lo dejo ahorita en el chat también, para que lo puedan anotar por ahí en caso que necesiten algo, alguna duda, alguna pregunta, pues yo con mucho gusto les puedo atender. Ese número es de llamadas normales y WhatsApp, ¿ok? Ahí pueden ver un poco de mi formación, un poco de mi experiencia. He tenido la oportunidad de
trabajar desde chiquitines hasta adultos. Ya acá con inglés corporativo ya tengo también un tiempito de estar acompañándoles en estos programas y pues les damos la bienvenida. Definitivamente es un gusto recibirlos, tenerlos aquí. Esperamos pues que ustedes culminen, esa es la idea, o sea, así como ahora inicia, que usted siga avanzando, progresando y llegue a finalizar, ¿verdad? Con este programa de inglés, formación en el área de inglés. Como les digo, yo voy a estar compartiendo con ustedes cualquier cosa, ahí está mi número, usted me puede escribir, yo con mucho gusto les respondo. A veces no respondo en el instante, ¿verdad? Porque para que usted sepa, vengo de otra clase, tengo una clase de 8 a 9 y de 9 a 10 vengo con ustedes. Entonces, a veces no contesto antes de las clases de ustedes porque estoy en la otra clase. Entonces, pedirle, ¿verdad?, que ustedes siempre ingresen a la reunión, el link de la meeting es siempre el mismo, todos las sesiones las vamos a tener en el mismo link, por lo tanto yo se los mandé ahí al grupo de WhatsApp, usted lo puede guardar como mensaje destacado, como mensaje favorito, para que siempre tenga este link a la mano, y a la hora pues de las que son las 9 de la noche, usted no ande ahí como, ¿y dónde está el link? ¿Y de dónde lo saco? Ya ahí lo tienen ustedes en el grupo de WhatsApp, y es el mismo que se va a estar utilizando siempre. Bien, por cuestión de tiempo, pues tengo que avanzar, pero voy a mencionar, como se los dije, los puntos más importantes. Requisitos o requerimientos, ¿ok? Para formar parte de este curso. Primero, al ingresar a la plataforma de Zoom, por favor, usted debe de colocar su nombre completo. Ahora es el primer día. Veo muchos, la gran mayoría solo ha puesto un nombre y un apellido. Y la forma correcta es poner dos nombres y dos apellidos. Si usted tiene dos nombres, ahora si usted solo tiene un nombre, pues ni modo. Solo es un nombre, pero la indicación es dos nombres y dos apellidos. Como ahorita los que están en la reunión de Zoom y solo tienen un nombre y un apellido, hay una forma de cambiarlo sin necesidad de salirse de la reunión. Usted se va a la parte donde dice participantes y ahí va a ver la lista de todas las personas que están conectadas. Y hay una opción donde está su nombre, usted le da clic ahí o mantiene presionado ahí y allí hay una opción que dice renombrar o cambiar el nombre. Entonces usted ahí le da clic y cambia el nombre y asegúrese de colocar su nombre completo. A Narali Mariela, no sé si tiene alguna duda o pregunta. Narali Mariela. No, Lick, por error apreté el botoncito de la mano. No se preocupe, ya les voy a mostrar la plataforma para que la vayamos conociendo. Hoy es el primer día, es como que ¿dónde presiono? ¿Dónde activo el micrófono? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está el mute? ¿Dónde está el silencio? O sea, ahora es normal, pero al final usted va a ser experto en la aplicación de Zoom y usted va a poder hacer muchas cosas. Pero no sé si me comprenden la parte de los nombres. Voy a pedir por favor que los que han colocado solo un nombre, algunos veo que ya lo cambiaron, ya lo actualizaron, ¿verdad? Ya lo lograron hacer, gracias ahí. Esto usted hágalo siempre y si usted ya queda con la, ya deja su sesión con su correo dentro de la aplicación, ahí va a quedar siempre, o sea, no es que todos los días usted tiene que estar poniendo el nombre, usted si ya queda logueado dentro de la aplicación, ya queda su correo ahí. Entonces, automáticamente cuando usted ingrese ya va a estar su nombre completo, ¿verdad? Pero si usted se desloguea de la aplicación y se vuelve a loguear, ahí sí, va a tener que usted cada día estar colocando su nombre completo. Entonces, uno de los requerimientos, y gracias para los que ya lo cambiaron, y todavía los que faltan, por favor, asegúrense de colocar dos nombres, dos apellidos, ¿ok? Para que la asistencia les sea tomada en cuenta. Esto no es
ay, es que la maestra nos regañó porque no ponemos el nombre. No es algo mío, esto es una regla o un requerimiento de parte de INSAFOR y esto se los mencionaron a ustedes en la reunión informativa. Entonces, por favor, ponga su nombre completo. Dos nombres, dos apellidos, todavía hay algunos ahí que tienen solo un nombre. Siguiente punto, cámara encendida durante toda la sesión. Gracias por todos los que tienen su cámara encendida. Y los que no la han activado, por favor, en este momento encendamos la cámara. A excepción de Fernando que me escribió en el chat que ya la va a conectar porque va en camino a casa. Bien, la cámara. No es que yo lo quiera ver si está peinado, si está mechudo, si hay una, no sé, una ventana atrás de usted, si hay alguien ahí con usted. No me interesa a mí saber eso. A mí me interesa verlo porque la sesión, si ustedes ya se fijaron, está siendo grabada. Quiere decir que toda la sesión, todos los días va a ser grabada de principio a final y estas grabaciones van a ser subidas al canal de YouTube. Es decir, que usted va a aparecer ahí en el YouTube. Y si usted sale en el video y usted no ha colocado la cámara, pues no se va a ver su rostro. Y eso es uno de los requisitos de INSAFOR. Vuelvo y repito, no es que a mí me interese ver, enseñe, quiero ver a dónde está. No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa ver su rostro, validar y confirmar que usted está dentro de la sesión, que puede haber una emergencia, aceptable, pero durante usted esté en la clase y especialmente al momento de pasar la asistencia, su cámara debe de estar encendida para poder ver que usted está presente dentro de la clase. Todavía hay un par por ahí, Kevin René, Daniel Jeremías, Edson Stanley, Ana Marcela, que no tienen la cámara. No sé si me están escuchando o no sé si están conectados en dos dispositivos, porque a veces pasa que se conectan en dos dispositivos por cuestión de comodidad y pueda que un dispositivo tenga la cámara apagada. No sé si será el caso de las personas que no tienen cámara. Dejen ver por acá, Kevin René, no sé si está por acá. Gracias, Josué Adrián, por la cámara. Kevin René, Daniel Jeremías, Edson Hernández. No sé si es que no la pueden activar, pero ahí en la aplicación de Zoom, en la parte de abajo, hay un micrófono, ¿verdad? Ese micrófono debe de permanecer en silencio durante la sesión mientras no está usted participando. Pero una vez se le preguntan, usted presiona ese micrófono y ya usted puede hablar. A la par de eso, tenemos un dibujito de una cámara. Ahí es donde usted debe de activar su cámara para poder ingresar a la clase, permanecer a la sesión. Acuérdese una vez más, la cámara debe de estar encendida durante toda la sesión. ¿Por qué? Porque necesitamos validar la asistencia de cada uno de ustedes. Bien, ¿qué más es importante que usted sepa? Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Mire, yo no digo que no va a haber ruido. Sí, es normal, estamos en la casa. Es normal que se escuche ahí el perro ladrando de repente, los niños gritando, llorando, de repente alguien que diga, ¿quién se comió mi tortilla tostada que estaba en la cocina? Es normal si estamos en la casa, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, yo les pido que busquen un lugar apropiado dentro de su casa para poder recibir esta clase, esta sesión, porque en algún momento usted va a tener que activar el micrófono.
¿verdad? Usted va a tener que participar. Hoy es el primer día, yo voy a hablar mucho, usted solamente va a escuchar porque es el primer día, hay que dar generalidades, no lo quiero asustar, tranquilo. Pero a partir de mañana usted tiene que participar, usted tiene que decir algo durante la clase porque esa es la idea, que usted venga y aplique lo que está aprendiendo dentro de la plataforma. Así que, por favor, no olvide cámara encendida durante toda la sesión con su nombre completo dentro de la aplicación de Zoom. ¿Ok? Minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Es lo que estoy mencionando. Yo le digo, busque un lugar cómodo. Tampoco no le estoy diciendo, vaya a acostarse a la cama y desde la cama reciba la clase, tampoco así de cómodo, pero sí le digo, busque un lugar apropiado, no se quede en medio de la sala donde están viendo la novela, porque cuando usted active el micrófono, ahí va a salir, ¿por qué me traicionaste?, ¿verdad?, la novela. O si usted está en medio de la sala y ahí está el musicón, cuando usted active el micrófono, ahí va a salir, tumba la casa, tumba la casa. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que el ambiente, los ruidos interfieran a la clase, ¿verdad? Busque un lugar cómodo donde usted esté sentado cómodamente para poder estar dentro de la sesión con la cámara encendida. La participación es muy importante. Quiere decir que usted tiene que participar, ¿verdad? Cuando se le pida su opinión o se pida voluntariamente la participación, por favor, hágalo. En la plataforma de Zoom, usted tiene la opción de levantar la mano. Ahí mismo, en la parte de participantes, hay una opción que dice levantar la mano. Y eso es levantar la mano de manera virtual, ¿verdad? De manera virtual. Usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, tiene no sé, algo que no quedó claro, algún comentario, usted puede fácilmente levantar su mano y eso me genera a mí una alerta, me da la indicación a mí que tienen alguna duda o una pregunta. Entonces, la participación de ustedes es bien importante. ¿Qué más es importante que usted sepa? Miren, acá está la asistencia a las clases. Ustedes van iniciando este módulo. Les digo, acá en estas sesiones o en este programa, no hay un examen que yo pase, ya sea en físico o de manera virtual, o sea, no hay un examen que yo voy a decir, ah, este examen lo tienen que hacer y el que no lo haga se queda reprobado. No, en este programa las notas que se toman en cuenta para poder aprobar y seguir al siguiente módulo es la asistencia a estas videoconferencias. Creo yo que ya se los mencionaron. Yo le he puesto ahí que es la asistencia del 100%, pero en sí es el 80%. Con el 80% usted pasa, usted aprueba. Es decir que usted se tiene que conectar todos los días. No sé si a todos les dijeron que las clases vamos a estarlas teniendo de lunes a jueves, ¿verdad? Eso es ese es el horario, de lunes a jueves. Espero que a nadie le hayan dicho, vení el domingo, vení el viernes, vení el sábado. Las clases son de lunes a jueves de 9 de la noche a 10 de la noche. No sé si a alguien le habrán dicho, vení, conectate a las 2 de la mañana, a las 4 de la tarde. No, la clase es de 9 a 10, es una hora y se tiene que respetar la hora de inicio y la hora de final para que podamos dar cumplimiento a todas estas sugerencias o puntos importantes que se deben de tomar. Bien, la asistencia, miren, acá dice permisos no disponibles, quiere decir que yo
no estoy autorizada a darle permiso a nadie. Acá yo voy a pasar asistencia al inicio de la sesión y al final de la sesión, y lo voy a hacer por su nombre. Quiere decir que cuando yo tome la asistencia, como dice acá, usted debe de responder, perdón, usted debe de responder presente, aquí estoy, en inglés o en español, como usted quiera, pero tiene que dar a entender que usted está presente para poder tomar en cuenta su asistencia, y con la cámara encendida. Si usted no me responde que está presente, yo le voy a dejar falta, aunque usted esté en la clase, pero si no me contesta, no puedo ponerle la asistencia. Ahora, si usted está teniendo problemas con el micrófono, obviamente, usted puede escribir en el chat, aquí estoy, pero tengo problemas de audio. Yo le voy a poner la asistencia porque usted se está reportando, usted me está haciendo ver que está presente. Bien, ¿qué más? Trabajo de plataforma, déjenme preguntar. ¿Todos ya tienen acceso a la plataforma? ¿Todos ya ingresaron con su correo electrónico? Sí, ya. Yo sí, ya. Excelente. Sí, también le. Muy bien. Pregunto, ¿habrá alguien que no ha podido? Hay una persona que está escribiendo en el grupo de WhatsApp que no la permite, y hay unas personas que le están explicando, pero creo que le está costando. Deje verificar en este momento, como estoy acá con ustedes, no estoy como muy pendiente del grupo de WhatsApp, pero deje ver. No puede ingresar, dice. Quizás ha copiado. Ah, pero esa imagen que manda es internet, o sea, si el internet no lo... Sí. A veces el internet falla. Tendría ella que ver ahí, sí. Que a veces falla también cuando uno se conecta al navegador y no tiene la aplicación descargada. Se traba a la hora de estar en la reunión y de ahí ya no pasa. Es mejor descargar la aplicación. Definitivamente. Lo que debemos de hacer es descargar la aplicación. Como les digo, es normal ahora, miren, hay problemas que no puedo ingresar, que no me conectaba el audio, que no escucho, que no me oyen. Es normal, es primer día y estamos familiarizándonos con esta plataforma. Al final usted va a ser un experto, usted ya va a saber todo, pero eso va a ser en el proceso que vamos a llevar. Entonces, les mencionaba lo de la asistencia. La asistencia es bien importante porque si usted no llega a un 80% como mínimo, usted automáticamente no puede continuar en el programa. Usted quiere seguir con las clases, tiene que tener un 80% de conectividad, es decir, de asistencia a la clase, y un 80% mínimo de trabajo de plataforma. Quiere decir que usted debe de completar los ejercicios que están dentro de la plataforma. En un momento yo voy a proyectar la plataforma para que usted tenga la idea de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y usted pueda iniciar su trabajo de plataforma. Bien, ¿qué más? Así, como les digo, yo no puedo darle permiso a nadie. Yo le puedo comprender. Ya les puse ahí mi número. Usted tiene una emergencia. Como cualquier ser humano le puede pasar algo, una emergencia. Entonces usted me puede escribir y decirme, mire, maestra, no me voy a presentar, no voy a conectarme a la reunión porque, qué sé yo, me sacaron una muela y mire cómo estoy de hinchado. Y así, yo voy a entender, yo no le voy a decir, mire, así métase, que lo vean así todo hinchado. No, yo le voy a decir, sí, está bien, comprendo, pero hasta ahí. Pero eso no quiere decir que yo le voy a poner asistencia. O sea, yo le voy a poner la asistencia al que responde al momento de pasar la asistencia. Si alguien no responde al momento de pasar la asistencia, aunque esté presente, pero si no responde, no le puedo colocar la asistencia. Y la cámara debe de estar encendida para poder validar la asistencia. Bien.
¿Qué más? Tareas y evaluaciones, ya mencioné. No voy a leer todo esto. Las tareas que usted tiene es la plataforma. Las evaluaciones que usted tiene están dentro de la plataforma. Quiere decir que no voy a darle otro examen adicional, no voy a hacer ninguna otra actividad que no sea las que ya están dentro de la plataforma. Usted tiene que trabajar en la plataforma y tiene que estar conectado a las sesiones. Si usted logra el 80%, usted automáticamente pues pasa al siguiente módulo. Bien. Comento, no voy a leer esto todo porque es mucho, pero ya les voy a proyectar. Vamos a tener un examen de medio curso y vamos a tener un examen final. Ya se los voy a mostrar para que vean a dónde están y cómo lo vamos a realizar. Pero vuelvo y repito, las actividades, las evaluaciones son todas dentro de la plataforma o la asistencia para que usted pueda pasar al siguiente módulo. Ahora bien, tal vez yo pueda dejar una actividad, pero va a ser algo extra, algo que usted va a hacer en 1, 2, 3 minutos lo máximo. No le voy a dejar una tarea donde diga, mire, vaya ya a la unión y consiga tal cosa. No, ¿verdad? Si yo le dejo una tarea adicional a las actividades que están dentro de la plataforma, va a ser algo bien sencillo. Escriba una oración, investigue esta palabra, cosas que usted va a poder hacer en 2, 3 minutos como máximo. Bien, yo le voy a ir indicando dentro de la plataforma hasta qué ejercicios debemos de trabajar. Es decir, que no es que ahora usted tiene que llegar hasta el final de la plataforma. No, la plataforma se va trabajando grupalmente, por decir así, aunque cada quien lo hace de forma individual en su computadora, pero lo hacemos igual. Es decir, por ejemplo, de ahora al día jueves que tenemos nuestra última sesión, usted debería de tener por ahí como el 1.8 de la plataforma. Es decir, que clase recibida, ejercicio de la plataforma hecho, para que al final no se le llegue a acumular. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si usted va atrasado, por decir algo? Imagínense que ahora fuera día de revisión y usted va atrasado porque por el trabajo, porque por el estudio, porque se enfermó, lo que sea. Usted tiene que ponerse al día y yo le voy a decir, vaya, el día jueves vamos a trabajar hasta el ejercicio 1.8. Usted tiene que asegurarse que el jueves antes de la clase usted está en el ejercicio hasta el ejercicio 1.8. Y de esa manera es como se va a ir trabajando la plataforma. Yo no le digo, mire, ahora haga todos los ejercicios de la plataforma. No es mucho y no lo va a hacer así, sino que vamos a ir a la par, trabajando de la mano a la par para que podamos ir completando los ejercicios de la plataforma. Yo le voy a indicar qué día y cuándo vamos a hacer el midterm, cuándo vamos a hacer el final exam. Todo eso lo vamos a hacer aquí juntos entre todos, ¿ok? El manual, rapidito. El manual es el libro que se va a estar ocupando. Usted lo puede descargar dentro de la plataforma. Ya la voy a proyectar y les voy a mostrar dónde está el manual. Pero ese manual usted lo descarga, lo imprime, lo que usted quiera. Pero lo importante es que lo tenga para que usted sepa por dónde vamos y le sirva de apoyo prácticamente. Bien, la plataforma de Zoom. Zoom es la plataforma oficial. Como ya se los dije, la plataforma de Zoom tiene diferentes botones, diferentes opciones. Creo yo que ya todos identificaron el botón de silencio, el mute, ¿verdad? Que es donde está el micrófono, usted le da clic y ahí le pone una rayita, un palito que indica que no hay no está activo el micrófono, ¿verdad? Pero también tiene que usted tener el micrófono listo para cuando se le pida su opinión o que participe en alguna actividad. Entonces el botón mute, silencio, debe de estar activo durante toda la sesión mientras no se le pide su participación. La cámara, la aplicación de Zoom, como les digo, a la parte
la opción del micrófono, ahí hay una cámara, ahí es donde usted activa. No sé si en este momento usted está en su teléfono, en su computadora o en X dispositivo, usted tiene que saber identificar las opciones que usted tiene dentro de la plataforma de Zoom. El chat, gracias, porque veo que ya lo usaron acá, pero el chat sirve, ¿ok? Hay alguna duda, alguna pregunta o algo, usted lo puede poner ahí y yo de una o de otra manera pues trato de estar pendiente del chat. Breakout rooms, no sé si saben qué es esto de los breakout rooms. ¿No? Es como una ventana de prácticas o algo así. Ok, perfecto. Los breakout rooms son como pequeñas salones dentro del main room. Es decir, ahorita estamos todos en el mismo link, en el mismo room, si se puede decir. Pero a la hora de las clases, a la hora de las actividades, yo voy a hacer grupos pequeños de trabajo. Es decir que usted se va a mover del main room a un breakout room. Y dentro de ese breakout room, usted va a conversar, va a platicar, va a trabajar con un grupo pequeño de compañeros en lugar de estar con todo el grupo que estamos acá. Y cuando termine, hay un encargado, un responsable que se va a encargar de compartir lo que el grupo trabajó. Entonces, los breakout rooms es algo que yo voy a hacer. Es algo que yo voy a organizar dentro de la clase para que usted trabaje con un grupo pequeño y luego poder socializar, poder compartir lo que se ha estado haciendo. Bien, no sé si hasta este momento habrá alguna duda o alguna pregunta. Todo claro. No, por el momento no. Yo tenía la curiosidad, el horario de atención de su parte, no sé si lo mencionó. Ok, con gusto. Bien, fíjense bien, usted me puede escribir el día que quiera, a la hora que quiera. Ahora bien, yo, pues sí, como toda persona, trabajo, paso con mis obligaciones, ocupaciones. De momento yo tal vez no conteste al instante, pero yo de que le contesto, le contesto. Normalmente, por ejemplo, los del otro grupo le digo, miren, no me escriba, no me llame entre las 9 y las 10 porque yo estoy en una clase. Entonces yo ahorita, yo así tenga 100 mensajes ahí en el WhatsApp, yo no puedo contestar ninguno porque estoy acá con ustedes. Cuando termino a las 10, a veces empiezo a ver quién me ha escrito, qué es lo que me han enviado y ahí empiezo yo a responder. Perdón, un horario así no tengo. Usted me puede escribir a la hora y el día que usted quiera. Lo único que tenga paciencia, si usted me ve que no le contesto, es muy probable que estoy ocupada o en alguna otra clase con alguna otra actividad en mi trabajo y no puedo responder así instantáneamente. Pero de que le contesto, le contesto. Ese es un hecho. Así sea a las 12 de la noche, porque a veces a esa hora estoy dándole respuesta a tanto mensaje durante el día. Bien. Déjenme validar la asistencia. Teacher. Diga. Hola. Hola, dígame. Creo que no me escucha. Hola, hola. Hola, teacher. Fíjese que yo estoy tratando de ingresar desde mi correo electrónico a la plataforma, pero me da error. Uh-huh. O sea, ¿qué error le da? Me sale, permítame. Me dice que la conexión no es privada, es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de online, inglescorporativo.net, por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito. Volver para estar seguro, me sale en un botón y configuración uh-huh. avanzada. Uh-huh. Y, o sea, usted ya descargó la aplicación, ahí ya tiene descargada la aplicación. ¿Desde la computadora? No. Ah, ok. Entonces usted está tratando de ingresar como, digamos, la versión en línea.
pero igual en la computadora lo mejor es descargar la aplicación. Como les digo, okay, ahora es el primer día, es normal que hemos tenido algunos problemitas y es normal. Pero sí, descargue la aplicación y así como se ha logueado en el teléfono, si es que está en el teléfono, con ese mismo correo, usted se va a loguear en la aplicación dentro de la computadora y ahí va a ver usted que ya le va a aparecer lo de la de esta reunión, ya les aparece ahí como que guardado, por decir algo. Entonces, intente cualquier cosa, me indica usted si le da algún problema para poder ayudarle. Gracias. Ok, Fanny, no hay problema, con gusto. Acuérdense que vamos a hacernos expertos en la aplicación, ¿ok? Hay que aprender a familiarizarse con ella. Bien, algo que olvidé mencionar en las generalidades es con respecto a la comida. Acuérdense que estamos en la cámara. Imagínense que yo diga fulanito y sale con el gran pan ahí en la boca. Primero que va a salir ahí en el video, ¿verdad? Porque ahí va a salir la cámara viendo que usted está ahí volándole al diente, ¿verdad? Yo no digo que no puede tener un vaso de agua. Yo, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3 vasos de agua aquí, por si me falla uno, me sirve el otro. Entonces, usted puede tener ahí un líquido. Yo no digo, mire, de vez en cuando pellizcar un dulcito por ahí, porque pues, si es noche, da sueño, es normal. Pero eviten la manera de lo posible estarse echando la sopa de patas a esta hora ahí en la cámara, ¿verdad? Porque pues no es apropiado. Entonces eso es algo que ya usted sabe y me van a ver ahí todos comiendo porque la cámara está encendida. Entonces eso. Bien, voy a pasar a asistencia. Fíjense bien, yo tengo acá la lista de ustedes. En este momento yo voy a leer el nombre completo, 2 nombres, 2 apellidos o todo el nombre lo que tenga, por cuestión de que validemos que su nombre esté escrito correctamente. Permítanme, creo que alguien tiene ahí micrófono activo. Bien. Mauricio, Antonio, go ahead. Nos veo que levantó la manita. Sí, en este caso va a pasar lista de qué acción tenemos que hacer para poder decir si aquí estoy. Okay, excelente, Mauricio. En este primer día usted me dice presente, aquí estoy, soy yo, lo que sea. Lo que importa es que usted me dé una respuesta al escuchar su nombre. El día de mañana va a ser diferente porque usted tiene que responder ya en inglés, present o I'm here. Mañana va a ser eso. Ahora con que usted me diga aquí estoy, presente, soy yo, yo le voy a poner asistencia. Este primer día voy a leer el nombre completo. Ya mañana lo hago más rápido porque somos, quiero ver, en este grupo somos 30 personas. Para estar leyendo la asistencia con tanto detalle, pues se necesita tiempo y es una hora nada más la que tenemos. Entonces ahora, por ser el primer día y que me valide usted que su nombre está escrito correctamente, lo voy a leer. Ya mañana va a ser una asistencia un poco más express. Bien, vamos a proceder. Me indican, por favor, si están presentes. Ada Marilú Herrera Castillo. Presente. Thank you, Ada. Nice. Ana Marcela Chávez Martínez. Presente. Thank you. No le veo mucho la cámara ahí. Angélica Yamilet Méndez Callejas. Presente, Miss. Thank you, nice to meet you. Daniel Jeremías Medrano Villegas. Presente. Thank you. Denis Marcela Molina Amaya. Presente. Thank you. Edson Stanley Hernández Alvarenga. Presente, teacher. Thank you, Edson. Esdras Giovanni Gómez Pérez. Presente. Esdras Giovanni.
Presente, presente. Ok, okay, perfecto. Fanny Marlene Asensio Gil. Presente. Thank you, nice. Fátima Clarisa Rivas Cruz. Fátima. No. Bien, Fernando Javier Guardado Melgar. Presente. Thank you. Francisco Daniel Peñate Mena. Presente. Thank you. Griselda Angélica Orellana Ponce. Presente. Thank you. Iliana Lourdes Alvarado Rivas. Iliana Lourdes Alvarado Rivas. No está, bien. Iris Ivette Maldonado de Mejía. Presente. Thank you, nice to meet you. Jessica Beatriz Cruz Rivera. No. Jessica Beatriz. Bien, continúo con José Alberto Enríquez Guillén. Presente. Thank you, sir. Josué Adrián Pérez Erazo. Presente. Thank you, Adrián. Karen Stephanie Fuentes López. Presente, acá. Nice, thank you. Carla Melissa Colocho Santos. Presente. Nice. Katia Jennifer Canjura Mejía. No sé si me contestó. Presente. Ok, y Katia. Katia Jennifer. Nice. Kevin René, Bran Rivera. Kevin René. No. Bien. Crisia Lisette Jorge López. Presente. Thank you. Leslie Alejandra Flores Figueroa. Presente. Thank you. María Magdalena Galdames de Ruiz. Presente. Thank you. Mauricio Antonio Novoa Ábalos. Presente. Thank you. Natalie o Natalie Mariela Elías Hernández. Presente, Miss. Thank you. Rina Margarita Urbina de Orozco. Presente, Miss. Thank you. Rosa Mélida Rosales Contreras. Rosa. Thank you. Samuel Isaac Flores Álvarez. Presente. Thank you, Samuel. And Zulma Marixa Landa Verde de Pineda. Zulma Marixa, ¿no? Bien. Al final, cuando falten unos 3 minutos para las 10, voy a validar la asistencia una vez más. Ustedes se van a acostumbrar. Los primeros días es como un poco extraño ver que se pasa la asistencia en 2 ocasiones, pero es un requerimiento, ¿okay? Porque la idea es que usted responda que está aquí con vida, ¿okay? Entonces, al final voy a validar la asistencia una vez más. No sé si los mencioné a todos. ¿Habrá alguien que no haya mencionado? Creo que no. Bien, dicho esto, voy a compartir pantalla nuevamente para que usted pueda verificar esta página de inglés corporativo. No sé si logran ver la página, ¿sí?
Yes. Sí. Sí. Excelente. Bien. Ya que todos tienen acceso, usted le va a aparecer, a mí me aparecen todos los módulos que yo tengo, pero en el caso de ustedes, ¿verdad? A usted le va a aparecer cuando usted ingresa a la plataforma, le va a aparecer así, inglés principiante módulo 1, ¿verdad? Le da clic y le va a cargar las secciones o las unidades que vamos a trabajar en este módulo 1. Si usted se fija, módulo 1 son 5 secciones. ¿Okay? En la sección 3 tenemos un examen de mitad de curso. El examen de mitad de módulo se llama Midterm Exam. Este yo les voy a indicar qué día lo vamos a realizar. Y al final en la sección 5, aparte de la unidad o la sección que se está viendo, tenemos un final exam. Ese final exam lo vamos a hacer el último día de clases. Vamos a estar acá 4 semanas, no un año, no 2 días, son 4 semanas, ¿ok? De 9 a 10 de la noche. Y el día último de clases se va a hacer el final exam, ¿ok? Entonces, esto es lo que ustedes van a poder, digamos, ver, ¿verdad? Esto es lo que usted tiene cargado en la plataforma, son los temas, las actividades que usted va a ir realizando. En esta parte de acá, a mí me aparecen otras opciones, pero la que me interesa que usted conozca es esta, donde dice Students Manual, ¿ok? Mire, le da clic acá y aquí está el manual del estudiante, es decir, que este es el libro con el que vamos a trabajar, este es el libro que vamos a estar utilizando. Este usted lo puede descargar si usted quiere, usted no lo quiere descargar, usted lo puede estar abriendo y cerrando de la plataforma las veces que desee, usted lo quiere imprimir, usted lo quiere hacer lo que usted quiera, este usted ahí lo tiene y ahí va a estar siempre, yo ya los tengo descargados, pero acá está el libro, el contenido que vamos a estar desarrollando durante toda la el módulo, las 4 semanas, ¿verdad? No sé si habrá alguna duda, alguna pregunta con relación a la plataforma. Pueden levantar su manita en la plataforma de Zoom. Ustedes ahí tienen una opción que dice levantar la mano. Esa opción me aparece a mí, me un mensaje acá que alguien levantó la mano y ahí me da la alerta para yo poder estar pendiente si es que tiene una duda, una pregunta, un comentario o algo. No hay preguntas en este momento de en esto. Vale, les voy a mostrar la plataforma. Todas estas son las unidades o las secciones que usted tiene que ir trabajando. Ahora bien, no es que ya tengo que ahora mismo tengo que llegar hasta el final exam. No, yo les voy a ir indicando cada jueves, las clases son de lunes a jueves, cada jueves yo le voy a indicar hasta qué ejercicio usted debería de ir en la plataforma. ¿Por qué? Porque esta es su nota, esta es su calificación, este es el pase para el siguiente módulo. Entonces, no le digo adelántese, pero tampoco no quiero que se atrase. ¿Por qué? Porque el último día de clase, sin mentirle, si usted no ha trabajado, se va a tener que quedar aquí en vela, trabajando, haciendo el trabajo de la plataforma, porque es el último día de clase, ya no hay más, hay que enviar las notas. Entonces, tratemos de ir a la par. Cuando yo, por ejemplo, le diga, vaya, ahora todos pueden hacer esto, darle clic aquí donde dice It's nice to meet you, que es el nombre de la unidad o de la lección. Al darle clic acá, le va a empezar a cargar el primer ejercicio, que si no mal recuerdo es un video. Ya ahorita ya va a cargar y usted lo que va a hacer es ver el video, ¿verdad? Darle play al video. Aquí le va a ir cargando, mire, los ejercicios. Aquí está el objetivo 1.0 y mire, aquí está el 1.1. Ok, acá hay un videíto, usted lo escucha, lo ve y eso es todo. Eso lo puede hacer el día de ahora. El día de mañana vamos a empezar con el 1.2. Quiere decir que usted puede avanzar haciendo este proceso que yo estoy haciendo. Acá, mire, muestra
ya una actividad. Entonces, así es como se va a ir trabajando la plataforma. No la tiene que hacer ya toda la plataforma, pero sí ya puede hacer el 1.1 que hemos visto, digamos, este día. Entonces, eso es bien importante que usted sepa cómo trabajar en la plataforma. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que usted diga, mire, yo aquí en la plataforma yo no entiendo, con mucho gusto usted me puede escribir. Usted me dice, soy fulanito de las clases de inglés de INSAFOR del grupo de 9 a 10. Para yo identificarlo porque tengo otro grupo y hay veces me mire, soy su alumno, pero ¿de cuál de todos los grupos? Yo necesito identificarlo, ¿ok? Para poder ayudarle. Disculpen que he hablado mucho, demasiado este día, pero es el primer día. Yo tengo que darle a conocer a usted todo lo que usted necesita saber. Desde ya le pido, por favor, que se consiga un cuaderno, un libro, una libreta, lo que sea, para poder ir haciendo sus apuntes. Usted va a iniciar un proceso de clases, por lo tanto usted necesita hacer sus anotaciones, ¿verdad? Póngale ahí principiante 1, la fecha, le puede poner mi nombre si usted gusta, para que usted lo tenga ahí. Y ahí cuando vaya ya al avanzado, usted va a tener su cuaderno de todos los apuntes, de todos los récords, de todo lo que usted ha ido aprendiendo. No me vaya a decir como alguien me dijo, no, es que mire, yo en una servilleta lo anoté y me botaron la servilleta y anoté la clase. Entonces, no, ¿verdad? O alguien me vaya a decir, mire, es que yo aquí en la mano me anoto, pero cuando me baño se me borra. No, ¿verdad? Usted tenga un cuaderno y vaya haciendo sus anotaciones para poder llevar un orden. Así, cuando usted termine, vaya al módulo 2, ahí le pone módulo 2 y ahí se sabe. Y eso le ayuda a usted también para poder hacer un repaso, estudiar y poder validar la información. Bien, no sé si habrá alguna duda, pregunta hasta este momento. Mauricio. Teacher, a mí me costó un montón para poder ingresar al Zoom, ¿verdad? Entonces, de ahí me mandaron el link y todo para poder ingresar, y pues se me hizo más fácil. Ahora bien, al momento de ingresar a este que dice inglés corporativo, también está el link en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Para poder registrar. Sí, en el grupo de WhatsApp ya se los envié. Ahí lo que ustedes pueden hacer es como guardar ese mensajito como destacado, no sé, le ponen una estrellita ahí en el WhatsApp. Y así hace que como que ya lo tengo. Usted se va a los settings del grupo y ahí dice mensajes destacados y ahí va a estar. Para no estarlo, yo lo voy a estar mandando, no todos los días, pero sí lo voy a estar mandando para que lo tengan. Pero es el mismo link siempre, 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 siempre. No va a cambiar. Entonces usted va a tener que tener este link a la mano. No vaya a llegar a las 9. ¿Y dónde está el link? ¿Verdad? Ya usted ya lo tiene que tener ahí en el grupo de WhatsApp o no sé dónde usted lo va a guardar para que lo pueda utilizar siempre. Porque ahora, Mauricio, era el primer día, como les digo, vi que no le conectaba el audio. Creo que algo así le pasó. No sé si era usted. Pero van a ir aprendiendo. Van a ir aprendiendo y después ustedes van a ser expertos, definitivamente expertos en la aplicación de Zoom. Bien, con la plataforma me confirman que todos tienen acceso, ¿verdad? Ya tienen su correo, ya ingresaron y ya pueden empezar con la sección 1.1 y 1.2, que es el video que está después. Bien, si se fijan, ya son las 10 de la noche, yo no me puedo pasar, ¿verdad? Primero porque hay que respetar tanto la hora de inicio como la hora del final, pero necesito siempre validar la asistencia. No voy a leer los nombres de nuevo, solamente voy a mencionar a los que no. Alguien creo que me está poniendo acá que no puede ingresar a la plataforma. Bye. Fíjense bien, Josué Adrián y Griselda Angélica. Fíjense bien, los que no puedan ingresar a la plataforma de Zoom, en el grupo de WhatsApp, ahí hay un equipo de soporte técnico de inglés corporativo, ¿verdad? Usted pone en el grupo del WhatsApp, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, soy fulanito del grupo principiante 1 del horario de 9
a 10 y tengo este problema que no puedo ingresar a la plataforma. El equipo de inglés corporativo está ahí. Yo no puedo ver acceso, yo no puedo ver que si la contraseña es esa, yo no tengo esa información, pero hay un equipo dentro del grupo de WhatsApp que está pendiente de eso. Usted me lo pone ahí en el grupo de WhatsApp y yo me voy a encargar de que alguien del equipo técnico se contacte con usted y le ayude para poder ingresar a la plataforma. Ok, sí, Josué, tiene que escribirme en el grupo de WhatsApp para ver por qué no puede ingresar a la plataforma, porque tiene que ingresar, porque ahí es donde usted va a completar sus actividades para poder aprobar el módulo. Bien, no sé si habrá alguna duda o una pregunta. No. Excelente, bien. Disculpen en serio que haya hablado demasiado, pero es el primer día. Mañana iniciamos, tengo una presentación ahí para ustedes para poder empezar ya. Vamos a hablar en inglés. Alguien va a decir, uy, la maestra va a decir, a saber qué, no le vamos a entender. So, this is an English class, so I'm going to talk in English, but I'm going to mix, okay? Voy a hacer un mix, inglés-español al inicio, pero de repente ni va a sentir cuando ya le voy a hablar en inglés nada más. Pero va en un proceso, no se me asuste, no se me esponje, no se me espante. Venga mañana a la clase, ¿verdad? Yo aquí lo voy a estar esperando a las 9 de la noche y vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Busque un cuadernito, busque un lápiz, lapicero ahí para ir haciendo sus anotaciones. Y lo más importante, venga con los deseos, las ganas de aprender. Yo sé que es tarde, es noche, tenemos sueño y eso, pero usted trate de ahí echarse un poquito de agua, refrescarse, tener un vasito con agua. Es una hora nada más. Y usted va a ver que la hora pasa, pero volando. Por ejemplo, ahorita ya les estoy robando 3 minutos de su tiempo. Pero antes de que se retiren, voy a validar la asistencia. Voy a mencionar nada más a las personas que no tienen asistencia. Si no lo menciono es porque usted sí tiene asistencia. Dejen verificar acá, Fátima Clarisa Rivas Cruz. No está. Y Liliana Lourdes Alvarado Rivas. No está Ileana. Jessica Beatriz Cruz Rivera. Kevin René Bram Rivera. Presente, mi. Thank you, Kevin. Ahí le cambié su asistencia. Y Zulma Marixa Landaverde de Pineda. Zulma. Presente. Ah, ok, perdón. Presente. Ahí le cambio su asistencia. Bien, tenemos nada más 3 personas inasistentes. El día de mañana, por favor, conéctese a tiempo para poder iniciar y mañana venga ya con todo el inglés aquí en la mente para poder iniciar. Vamos a empezar presentándonos, conociendo unas palabritas. Yo sé que algunos ya tienen una noción de algún vocabulario, entonces vamos a ir haciendo diferentes actividades. Gracias por el tiempo, gracias por la cámara, gracias por haberse conectado y nos vemos el día de mañana, ok. Pasen buenas noches, good night, and see you tomorrow. Thank okay? you, bye bye. Thank you, teacher. Take care. Good night. Bye bye. Bye. Good night.